en Radio Nacional de Colombia, un espacio para el análisis de los temas coyunturales del país, la actualidad, la cultura, los territorios, nuestras comunidades, el medio ambiente y los temas que a usted le interesan. El espacio donde se encuentran las voces de los protagonistas, de las regiones de Colombia, del mundo, analistas y ustedes, los usuarios de la radio pública. Opinión en la radio, por el Facebook Live de Radio Nacional de Colombia, radionacional.co y la app Radio Nacional de Colombia en la opción La Radio se ve, con Juan Ricardo Pulido y Diego Cuervo. Esto es Numeral Opinión en la Radio. Hola, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Opinión en la Radio, el espacio de RTBC y la Radio Nacional de Colombia, del sistema de medios públicos en el que básicamente hacemos esto, nos sentamos a conversar entre amigos. El día de hoy tenemos un programa que ya les contaré de dónde lo hemos sacado. Estamos a una fecha cercanos, mejor a una fecha bien importante, el 5 de junio. El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y vale la pena sentar reflexiones justamente en torno al medio ambiente. Diego Cuervo, mi compañero usual, está aquí con nosotros. Diego, ¿cómo vamos? Ricardo, muy bien. Afortunadamente, un gusto acompañarlos en esta nueva emisión de Opinión en la Radio y hacerles, como siempre, la invitación para que nos acompañen a través de redes sociales, en donde nos pueden encontrar como Radio Nacional de Colombia en Facebook y YouTube, y también lo pueden hacer a través de nuestra página web www.radionacional.co. Y la opción que a usted más le gusta, sí, la que usted siempre prefiere, que es la aplicación de Radio Nacional de Colombia en la opción La Radio se ve. Y déjeme preguntarle algo, Juan Ricardo, ¿usted se considera una persona paciente y comprometida? Comprometida muchísimo. Paciente no. Siguiente pregunta. Ya más adelante lo voy a decir porque... Día Mundial del Medio Ambiente, así arrancamos ese espacio de opinión en la radio. La riqueza que esconde la basura. De algún modo, y lo digo con muchísimo cariño, ya van a entender de qué estoy hablando quienes se queden con nosotros. Este programa lo sacamos de la basura. Insisto, ya van a entender de qué estamos hablando. El Día Mundial del Medio Ambiente es una invitación a reflexionar justamente en torno al uso eficiente de los recursos. ¿Cómo estamos gastando los recursos que tenemos en el planeta? ¿Cuánto consumo sostenible tenemos? ¿Qué estamos haciendo justamente considerando la capacidad regeneradora que tiene el planeta? Entonces, arranquemos, Diego, entremos en materia. Nuestra primera invitada se trata de una mujer que viene trabajando este tema, diría yo, sin saberlo, quizá desde que era niña. Es Jessica Rivas, es directora ejecutiva de Más Compost, Menos Basura. Quizá ahí a uno a veces le falla un poquito la pronunciación de Más Compost, Menos Basura. Profesional en administración pública, emprendedora bastante joven. Jessica, ¿cómo vamos? Hola, buen día. No, muy bien, muchas gracias. Encantada de ese preámbulo de la charla que vamos a tener hoy, entonces muchas gracias. Muy loco decir, Jessica, que el programa lo sacamos de la basura. ¿Qué van a pensar nuestros usuarios? No, me parece genial, es un gancho genial para que las personas aterricen esa concepción que tienen sobre basura y hoy se van a llevar una muy buena sorpresa. Exactamente, se van a llevar una muy buena sorpresa. Diego, nuestro segundo invitado, por favor. Pues mire, Juan Ricardo, hoy también decidimos invitar a una persona que a través de la basura encontró un propósito de vida, que se encontró en estos residuos, se encontró textos, se encontró lecturas que han beneficiado no solo a su vida y a la de su familia, sino a la de muchos otros niños y niñas en todo el país. Él es don José Alberto Gutiérrez, más conocido como el Señor de los Libros, que hace algún tiempo... se encontró en su trabajo que pues no tenían ninguna relación con ello, se encontró libros y a partir de allí pues empezó a recolectarlos. Don José, muy buen día y muchas gracias por acompañarnos aquí en Opinión en la Radio. Bueno, muchísimas gracias, también muy feliz de estar aquí hoy. La realidad va a ser una historia muy linda que ha salido de la basura y yo fui un conductor de basura que en una tolva y un camión encontré una de esas grandes riquezas como son los libros. Se nos adelantó un poquito, don José, con la historia, pero bien. Don José, quiero saludarlo también con su doctorado honoris causa del The New School of University of New York, perdón. Recién recibió ese doctorado, ¿no? Sí, no, precisamente hoy lo vamos a recibir, pues esto era... Ok, nos adelantamos en la noticia. Adelante, José.
Era era el año pasado, pero por cuestiones de la pandemia tocó suspenderlo. Pero para que se den cuenta lo lejos que nos puede llevar justamente las iniciativas en torno a los libros y, como decía, a la basura. Y con nosotros José Batero, influencer ambientalista. José, bienvenido. Bueno, es un honor estar aquí con ustedes. Qué chévere compartir y venir aquí y tener un buen tiempo de experiencias, de anécdotas, de dejar algo positivo a este planeta. Y bueno, la invitación, increíble, es un honor, de verdad, un poco nervioso. Eso iba a preguntarle, José, pero si usted aparece muy seguido en arroba José Batero, echando cuentos, hablando carreta, conectando con la gente especialmente, y aquí lo veo nervioso. Es que es diferente porque es en celular, es que es diferente porque es celular ahí a un poco de cámaras, por todo lado aquí, ya es claro, es diferente. Quisiera arrancar por una reflexión que también, sin duda, se plantea desde Naciones Unidas. Somos una sociedad de consumo. Jessica es una persona que tiene un proyecto que nació en la basura. Básicamente es un proyecto que gestiona los residuos orgánicos, los recogen y lo transforman en abono. Quizás lo resumí mal, pero Jessica, le pregunto, ¿somos una sociedad de consumo? Sí, sí somos una sociedad de consumo, pero pongo el plus diciendo que somos una sociedad de consumo que está tomando conciencia sobre cómo lograr generar un equilibrio con el planeta, sabiendo de que no es algo que vamos a dejar de un día para otro, pero sí lo somos. Don José, quiero preguntarle lo mismo. Usted que ha trasegado tanto, que ha recorrido tantas calles en nuestra capital, ¿somos una sociedad de consumo? ¿Consumimos demasiado nosotros como habitantes de este planeta? Sí, por supuesto que sí. Somos una sociedad de consumo y eso es lo que ha afectado quizás no tener esa conciencia de para poder organizarnos y aprender más sobre el medio ambiente. También está nervioso, José, ¿cierto? Don José, Jessica acaba de decir que estamos tomando más conciencia. ¿Ve usted también eso? Sí, yo creo que ya estamos en el camino, pero hay que hacer un trabajo grande porque la realidad, pienso que nuestro planeta está comenzando a agonizar por nosotros los seres humanos. Si le parece, don José, entremos en materia. La Fuerza de las Palabras, que me parece que es un nombre lindísimo. La Fuerza de las Palabras es una fundación, biblioteca y fundación que nace de recoger libros que se encuentran en la basura. Don José, ¿cómo nace la Fuerza de las Palabras? Sí, la Fuerza de las Palabras nace, yo trabajaba en una empresa de aseo y comienzo a sacar libros de la tolva del camión y me llené tanto de libros que dijimos en nuestro barrio hace falta una biblioteca y fue bautizada justo con mi familia, pensamos, no, es la Fuerza de las Palabras. Y nos llenamos tanto de libros que dijimos, no, pues el mismo proyecto nos empujó y dijimos, pues vamos a comenzar a llevar libros. Y así fue a la fecha, me siento muy orgulloso que hemos llegado a más de 520 lugares en 11 años. Sí, José Ricardo, es que mire, son casi 22.000 personas, niños, jóvenes de todo el país que se han visto beneficiados con esta labor tan bonita que hace don José. Pero contémosle un poquito a los usuarios, don José, ese primer libro que usted se encontró y ese impulso que usted tuvo al verlo para comenzar con esta bonita labor. Bueno, lo más interesante de esto es que cuando yo era muy pequeñito, mi madre me leía. Miren la importancia de que ella me regaló la lectura y el amor por los libros. Y preciso hoy yo a manejar un camión de basura y imagínense, me encuentro con una caja de libros prácticamente a 2 meses de haber entrado a trabajar. ¿Una caja de libros completa? Como conductor de un camión de basura, una caja de libros completa me encontré. Y escogí, porque era prohibido, escogí los mejores y ahí me encontré un libro de Bruguera, que era de León Tolstói. También hago mi primer contacto con León Tolstói. Ajá. Y era Ana Karenina de León Tolstói. Claro. Don José, como usted dijo, así pasó por encimita, era prohibido. ¿Era prohibido sacar cosas de la basura? En la empresa, las empresas de aseo sí, porque de pronto ellos no piensan que uno lo está haciendo con buena intención, sino que de pronto lo está cogiendo de pronto para otro tipo de actividad o de negocio. Pero en eso a mí me parecía, no, eso fue el hallazgo más formidable, mágico, lo mejor que le puede ocurrir a un ser humano. Y yo creo que soy el hombre más afortunado porque imagínese, han sido no uno, sino
toneladas de libros que me encontraron en la basura y que logré ponerlos en un sitio donde es importante, en un país con una necesidad de cultura como es nuestro país. ¿Cuántos años la biblioteca Fundación, don José? Nosotros llevamos prácticamente con este proyecto, llevamos para 28 años. 28 años. Una biblioteca que, como les decíamos arrancando el programa, una biblioteca que nació recogiendo libros de la basura. José, arroba José Batero, para que lo tengan ahí presente. También de algún modo su proyecto nace en la basura, José, ¿no? ¿Cómo nace el proyecto que tiene usted, que básicamente lo ha convertido en un influencer ambientalista? Bueno, pues, eso dicen. No, ¿cuántos pues, seguidores, José? 15 mil, un poquito menos, ya casi los 15 mil. Bueno, bien. Modesto. Bien. Modesto. Es un influencer, sin duda, José. Sí. ¿Cómo su proyecto se relaciona justamente con la basura? Bueno, yo trabajo en la empresa, se llama una parte de barrendero o uh-huh. operario de barrio. Bueno, aquí le dicen escobita en algunos lados. Sí, hace sí. tres años nace de ver la necesidad de crear conciencia a las personas. De ahorita preguntaron sobre si éramos un país consumista o si consumíamos mucho. Y creo que sí. Entonces, el ver la necesidad de tanta basura que botamos, cosas que se pueden reutilizar pero se pierden y que muchas veces no se reciclan y se van al botadero Doña Juana, y el botadero Doña Juana hasta que colapsa, con muchas cosas que se hubieran podido reciclar. Entonces, vi la necesidad de llevar el mensaje de, bueno, reutilicemos, de contribuir a mantener bonita la cuadra, la ciudad, el barrio. Y aparte, no solo de la basura, también a llevar un mensaje de conciencia y de esperanza a las personas, porque que muchas personas, de ahí salió mi dicho de saca la basura del corazón. Porque muchas veces estamos tan llenos de basura que la botamos en cualquier lado y salimos echando madre, renegando, maldiciendo. Entonces dije, bueno, si la gente no está bien en su corazón, pues no va a estar el planeta bien, porque si no se aman ellos, no aman el planeta. O sea, ¿cómo empecé a combinar eso. ¿Sí? ¿Cómo ha sido esa retroalimentación con esos casi 15 mil seguidores que usted tiene? O sea, ¿se están recibiendo de buena forma estos mensajes que usted les está transmitiendo en las redes? Pues sí, la verdad, creo que sí. No pensé que iba a llegar hasta allá y estoy impresionado de tanta aceptación. La gente estaba esperando un mensaje diferente. Porque los influencers de hoy en día, lastimosamente, entre comillas, influencian hacia lo malo, influencian hacia cosas negativas, a destruir el patrimonio, hacerse una operación y ya, mírenme, denme en likes y después quitarse unos senos, hacer cosas que no aportan nada. Y creo que la gente me ha seguido porque soy auténtico, porque estoy mostrando algo real de mi trabajo y porque pues también llevo un mensaje de esperanza a la gente. Entonces mucha gente me dice, yo tengo plata, tengo esto, tengo carrera, pero no tengo lo que usted tiene, que es felicidad. Entonces, esa parte ha sido muy bonita y creo que ha tenido buena aceptación. José, cuando usted, no sé si tiene presente de pronto el primer mensaje que en algún momento envió, ¿cuántos seguidores tenía, qué impacto tuvo y qué fue lo que usted siente que le hizo empezar a crecer? Bueno, uno, pues yo tenía, normal como todo el mundo tiene su Facebook, su Instagram y pone una foto, otro tiene 10 me gusta, 5 likes, bueno, cosas así. Empecé a poner mensajes ya un tiempo atrás, pero había hecho un videito diciendo a la gente que ánimo, que la pandemia... Y puse una foto con Artísima Basura diciendo que la gente se daba agarre y que los lunes me tocaba muy pesado. ¿Y dijo así, la gente se agarra? Sí, entonces yo puse un video así y se agarra y también hice una foto, la puse en mi Facebook, la gente se agarra, tenaz, está yo así. Pues en serio. ¿Cuántas bolsas más o menos recoge al día y por qué esa idea de que la gente se agarra? Bueno, decir se agarra es como, no tiene conciencia, no, bueno. Pero digamos que le hizo pensar en eso, que se encontró en la basura, mucha basura. No, fue que siempre llega una cuadra donde hay bares y todo eso y siempre está sucio. Ah, claro. Y había pandemia y supuestamente todo cerrado y había, sin mentirle, unas 60 bolsas de basura regadas enfrente de un andén. Entonces, pero regadas, me tocó recordar. Entonces dije, no, y con pandemia y tenaz. Entonces yo dije, la gente se agarra y hice una publicación. Un amigo mío le gustó de un medio, pues, de un periódico, no voy a decir. Y él es amigo mío. No, digamos, si es bueno, digamos. No, es un gran periodista, ¿para qué? Aprovecho para felicitarlo a todos ustedes, excelente la labor que hacen, me hubiera gustado ser periodista. Ahora estoy escuchando al gerente. No, pero es en serio, es una excelente labor y bueno, qué chévere. No, yo vi uno de los videos que José realizó para el Día del Árbol y nos echó, como se dice coloquialmente, el cuento del rey. ¿Sí? Algo así es, ¿no, José? Del Rey Midas. ¿Lo podemos contar ahí rápidamente o no? Sí, no. Sí, dije, es que siempre me encuentro muchos tapabocas, la verdad. Es un llamado a conciencia a los que estén viendo este programa, de verdad. Muchísimos tapabocas por todo lado. Entonces estaba barriendo un río, un canal, una ciclorruta y tienen pastal. Y había un árbol con varios tapabocas colgados.
Entonces me dio curiosidad y entonces yo dije, voy a hacer un video para llevar conciencia. Entonces yo empecé a decir, uy, me encontré un árbol mágico, un árbol que nos va a curar del COVID. O sea, yo empecé, me encontré un árbol que es la cura para el COVID, un fruto increíble. Yo creo que eso nos va a servir muchísimo a todos en pandemia. Y volteo y pongo de colores, de sabores, y pongo los tapabocas de colores. Entonces la gente como que eso era como su curiosidad, porque uy, ¿qué busco? Claro. Cuando, uy, no Atenas. Sin duda, José es un tipo que ayuda a generar conciencia. Arroba José Batero para que lo tengan presente, es que yo sí quiero apoyar porque estos son los influencers que valen la pena. José hace unos segunditos mencionaba el botadero Doña Juana y dice que allí están llegando muchas cosas que se podrían reciclar. De algún modo la iniciativa de Jessica, que encuentran como arroba más compost, con una T, más compost, menos basura, más compost, menos basura, de algún modo también nace, digamos, con unas familias o vecinos del botadero Doña Juana. Jessica, ¿cómo nace este proyecto? Contémosle un poquito a nuestros usuarios de la radio pública. Bueno, este proyecto nace como respuesta evidente a una problemática que tiene la ciudad de Bogotá, y es el tema de las basuras. Todos aquí lo tenemos muy claro, pero estábamos muy aliados al tema del cartón, del plástico, cómo poder recuperar y cómo reciclar, y la gente estaba muy en la onda de eso, pero finalmente ese tipo de residuos es únicamente el 30% del total que llega al botadero. Los residuos orgánicos, siendo un residuo que la tierra desde que existe lo ha podido reintegrar, Jessica, a su proceso y a su vida. Yo sé que todos, seguramente aquí todos sabemos que son residuos orgánicos, pero aclarémoslo, no está de más. Sí, no, y allá quería ir cuando decías el tema del compost, porque es una sí. palabra que la gente dice, sí, ¿qué es esto? Es un extranjerismo. ¿Para qué me pone a pronunciar eso, Jessica? Es un extranjerismo, ¿de dónde sacaste eso? Y fue una de las primeras cosas que nos dimos cuenta, y es la desconexión que tenemos con ese tipo de cosas. Uno dice residuos orgánicos, muchas veces dicen desechos orgánicos, y no, el residuo orgánico es un residuo que digamos que la forma más fácil de definirlo es que viene directamente de la naturaleza. La cáscara de la naranja, la servilleta de papel que dice uno, pero esa vaina debe tener un proceso gigante. No, es literal coger el árbol, pasarlo por un proceso químico para blanquearlo y demás, pero es algo que puede reintegrarse a la tierra. Entonces, no crean que son, son ajenos a ese proceso, ha sido algo muy bonito en Bogotá. Y reconocer eso fue lo que hizo que finalmente el proceso cogiera alas y siguiera. ¿Cómo arrancó, Jessica? ¿Cómo arrancó que yo mencionaba a los vecinos del botadero Doña Juana? ¿Cómo ese proyecto, ellos fueron los primeros participantes, por decirlo así? Bueno, el proyecto arrancó gracias a una convocatoria que sacó el Acueducto de Bogotá en el Parque Cantarrana, en la localidad de Usme, donde dijeron necesitamos iniciativas que respondan al tema de los residuos. Y dijimos, bueno, cojamos el toro por los cuernos, como dicen, y vámonos con el tema de los residuos orgánicos. Diseñamos unas composteras súper bonitas con unos... se me fue la palabra, en Ráquira, unos artesanos. Ajá. Desarrollamos unas vasijas en barro, empezamos a estudiar pues todo el tema del compostaje. Nosotros somos administradores públicos, entonces cuánto video de YouTube, cuánto taller hacían en Bogotá alrededor de huertas y demás, nos hicimos unos tesos en el tema del compost y desarrollamos unos talleres en los cuales le decíamos a las personas, ustedes son los vecinos del botadero, ustedes les van a dar ejemplo a la ciudad de cómo los residuos pueden aprovecharse en casa, deben quedarse en casa y no tienen que ir al botadero. En ese ocasión beneficiamos a 25 familias con las composteras que actualmente pues siguen siendo parte del proceso y demás. En ese entonces tuvimos la oportunidad también de conocernos con don José, la vida daba muchas vueltas, la basura nos llevó a ese mismo entorno y fue muy bello de verdad poder arrancar un proceso con los vecinos del botadero de la ciudad. Sí, yo al principio le decía a Juan Ricardo que si usted era una persona serena, paciente, comprometida, porque uno de los lemas de compost, más compost, menos basura, es que para reducir este consumo, para generar más abono orgánico que le sirva a los campesinos, debemos ser más pacientes y comprometidos. ¿Por qué, Jessica? Bueno, estamos en una sociedad en que queremos todo ya. Cuando arrancamos el tema del compostaje, la gente es súper feliz. Uno de los procesos es picar los residuos. Al comienzo la gente es muy contenta, lo pico. Jessica, voltear cada tercer día, súper chévere. Al mes, Jessy, muy bonito el proceso, muy lindo todo, pero esa vaina no está. Cada tercer día a mí se me olvida darle la vuelta al tema. Jessy, ¿qué hacemos para que esto acelere? No, o sea, es un proceso natural, dele el tiempo y dele el espacio. Entonces, por eso, el tema de que el compostaje desarrolle paciencia es una de las características esenciales. Pero para una persona un tanto impaciente como yo, no es que sea impaciente siempre, sino que en algunos momentos tengo como unos momentos de locura, pero creo que podría funcionar, porque me pone como una tarea, quizá me imagino juicioso picando ahí. Ajá. Y llevando a un balde, una cosa así, mezclando cada tercer día, echándole, creo, a hacer
creo que podría funcionar también, así seamos impacientes. No. Jessica, cuéntenos el detalle. Si yo me quiero montar en este tren de más compost, menos basura, ¿qué tendría que hacer exactamente? El tema de Más Compost 2.0, que es lo que hacemos ahora, fue respondiendo a personas como... como Juan. como Juan. Medio loco. Que evidentemente, Jessy, estoy enamorada del proceso, yo no quiero volver a mandar mis residuos orgánicos al botadero, pero Jessy, el tema de que lo necesito para allá hace que sea complejo. Y nos montamos en un tema de recolección de residuos orgánicos a domicilio, que también fue un tema en 2018 que dijimos, ¿qué estamos haciendo? Bogotá tal vez no esté listo, estábamos cogiendo modelos de Estados Unidos, de Chile, de espacios donde tal vez uno dice la conciencia un poquito más allá, vamos a pilotear en Bogotá y la respuesta fue sumamente bonita, las personas en Bogotá estaban esperando un proceso como estos, las casas en Bogotá sabemos que son espacios muy pequeños que uno dice, Jessy, si meto la compostera me toca salirme a mí o me van a sacar con todo y compostera porque finalmente la cantidad de residuos orgánicos son muchísimos. Entonces, eso responde evidentemente a esa necesidad de bogotanos que querían aprovechar los residuos orgánicos, pero no contaban ni con el espacio ni el tiempo para desarrollarlo. Ella es Jessica Rivas, arroba más compost, con una T ahí atravesadita, más compost, menos basura. José Molina, pues lo conocemos como arroba José Batero. Y don José Alberto Gutiérrez, que en Facebook lo encuentran como Fundación y Biblioteca La Fuerza de las Palabras, eso es lo que tiene que escribir Diego, La Fuerza de las Palabras. Sí, señor. Don José, yo quería ir un poco más al tema del reciclaje, ¿no? Porque, sí, claro, en la basura nos encontramos todo tipo de cosas, pero ¿cómo está esa conciencia de las personas? Usted que todavía sigue trabajando con esta labor de recuperar cosas de la basura, ¿cómo está ese proceso en las personas, en las comunidades? ¿Cómo lo identifica usted? ¿Cómo está el panorama? Bueno, algo que hemos descubierto o el trabajo que hacen los recicladores es súper importante porque ellos hacen una gran labor, pero la conciencia de las personas, la verdad, digamos, por ejemplo, una persona que necesita desocupar un apartamento en determinado momento y no pudo llamar, no supo qué hacer con eso, sacan los residuos y finalmente los sacan, los botan a la basura y todo esto va al relleno, doña Juana, que la verdad… Hablando del relleno de doña Juana y el trabajo tan importante que está haciendo Jessica, porque ella me enseñó a mí a compostar. Yo ya, estamos haciendo. Ya se montó en el tren, como dijo Gordon. En el que era, sí. En el que era. Imagínese que al relleno, doña Juana, y si vemos por lo menos los problemas de los campesinos en Colombia, donde un campesino hoy sembrar papa es como una lotería. Donde llegue a perder, puede perder una fortuna porque los insumos para los abonos están muy costosos. Y una alternativa sería la del compost. Mejor dicho, yo quiero decir acá que el relleno, doña Juana, no debería existir. Debería existir ya una planta de procesamiento porque este relleno, doña Juana, es una bomba para para el planeta, o sea… Claro. Y la gente ya está tomando un poquito de conciencia, pero yo creo que este trabajo tenemos que meterle toda la ficha porque es muy clave para nuestro planeta, es decir, y para el medio ambiente. Sí, entiendo, José. Nos falta un poco más de conciencia para reciclar, para aprovechar esos productos. Sí, y sobre todo yo creo que se necesita más apoyo. Hablábamos con Jessica, ella está necesitando una parte muy importante que es el transporte de esto. Imagínense donde no pudiéramos recoger todos los residuos orgánicos de Bogotá. Claro. Esto sería, mejor dicho… Sería un cambio enorme. Un cambio, claro. Sí, que hay que apostarle. Mire, José, que usted me hace pensar en una cifra que tenía por acá… con la colaboración de Yank, nuestro productor, 541 mil toneladas, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, son 541 mil toneladas las que desechamos, o las que producimos mejor, 541 mil toneladas en América Latina y el Caribe. ¿Alguien tiene la cifra de pronto de en Colombia cuántas, o en Bogotá, o alguna cifra que nos ayude a aterrizar, cuántas toneladas de basura llegan a Doña Juana, o no sé, Jessica? En Bogotá estamos sobre las 7.500 toneladas. 7.500 toneladas. Ahora ayúdenme a hacer un ejercicio, porque yo creo que a veces nos falta eso, ¿no? Para entender un poco, uno dice una tonelada, carajo, qué cantidad de basura, 1.000 kilos, pero pensemos, Jessica, ayúdenme por favor a llevarlo a una cosa más aterrizada, un camión.
un camión promedio o una tractomula, ¿cuántas toneladas tiene? Para hacernos una idea. Los camiones compactadores actualmente recogen hasta 35 toneladas de residuos. Un camión compactador. Un camión de los que pasan, exactamente. Ajá. Que uno entonces, sale de niño a ver cómo la máquina recoge. Sí, no, y es chévere. Y ¿cierto? Yo siempre les digo que el camión cuando pasa deja ese reguerito del caminito de agua que es el lixiviado y es el referente de que la gente dice, ¡ay, el camión ya pasó! Y tenemos ese referente con el tema de los residuos. Pero sí, evidentemente son 7.500 toneladas entonces, de basura diaria. Si cada carro son 35 toneladas, uh-huh. entonces son alrededor de 2.000 carros los que actualmente ingresan diariamente al botadero de Doña Juana para enterrar y hacer como si nada hubiera pasado. Eso quería justamente aterrizar un poco. Imagínense, cierren los ojos, pero ábranlo rapidito para que nos sigan mirando, no los cierren mucho tiempo. 2.000, me dijo, ¿no, Jessica? 2.000 camiones compactadores, 2.000 de esos de basura que desde niño pues, nos han llamado la atención, pero 2.000 camiones es lo que a diario llegan, Diego, al botadero Doña Juana, y de ahí sin duda hay muchas cosas que podemos rescatar. Insisto, este programa lo sacamos de la basura. De algún modo, de los desechos que llegan a la basura nacieron estas iniciativas, la de don José, la de José, la de Jessica, Diego. Sí, pero quiero irme también a la otra orilla, a la otra orilla, y preguntarle a Jessica, con el trabajo que ustedes hacen y con este programa que ustedes han llamado poner en dieta a Doña Juana, ¿cuántos de esos camiones no estarían llegando? ¿Cuántos nos estaríamos ahorrando en esa parte? Bueno, el Ponga Dieta Doña Juana es una iniciativa de unos amigos de Vacero Ambiental en Fontibón que hacen un tema de recuperación de aceites y actualmente quisimos un poco, con lo que dice Juan, aterrizarlo y le decimos a la gente 50 toneladas y la gente como, uy, sí, mucho, oiga, son como 50 búfalos. ¿50 búfalos? ¿Dónde va a caber eso? ¿Qué hicieron? ¿Dónde lo metieron? Y lo que decimos es que le quitamos una esquinita a Doña Juana. Actualmente hemos evitado que más de 200 camiones entraran a Doña Juana. Entonces, lo que hacemos también es aplaudir a las personas que han confiado en el programa y decimos que una golondrina en Bogotá con más compost sí hizo verano. Sí, totalmente. Aquí llamó residuos y llamó compost, pero finalmente es eso, aplaudir que esas pequeñas iniciativas, una vez se siente como un pececito en contra de la corriente y creo que aquí todos cumplimos con esa, con esa premisa, pero fue decir, oiga, actualmente son 1.800 familias las que son ese pececito detrás de la corriente. El mes pasado aprovechamos 50 toneladas, fue otra esquinita menos que le quitamos a Doña Juana. ¿Qué será lo que nos pasa, don José? ¿Por qué no reciclamos? ¿Por flojera? Sí, yo creo que es conciencia. Nosotros podemos ver ejemplos como Suiza o Noruega, que ya las personas, las botellas van a… Todo el mundo tiene esa conciencia y lo hace como cepillarse los dientes, sí. Envolarse los zapatos, pero creo que aquí nos hace falta mucha conciencia y lo más importante es que sí vale la pena tenerlo porque, como decía, este planeta está agonizando y si nosotros no nos ponemos las pilas y los gobiernos y toda la gente que pueda, tenemos que aportarle al medio ambiente. O sea, eso es algo que debería o se hace, porque nos va a pasar una factura que va a ser muy costosa y perjudicial para toda la humanidad. La Fundación y Biblioteca La Fuerza de las Palabras, ¿cuántos libros más o menos, don José, alcanzó a sacar de la basura? No sé si tenga su merced ese dato. Bueno, yo creo que nunca los conté, pero la verdad fueron muchas toneladas que pasaron por mi casa y llegábamos, los seleccionábamos y comenzábamos a enviar libros para ya por toneladas. A mí me queda muy difícil porque generalmente estamos trabajando mi esposa y mi familia, algunas personas que nos colaboran porque no tenemos toda la logística, pero yo puedo decir tantas toneladas y ahora pensamos es en tonelada. Tengo que llevar una tonelada ahorita para La Guajira, una para Chocó, otra para Bahía Solano. Y entonces es así, pero la verdad fueron muchos los libros, la verdad es bastante. Y hoy en día siguen botando libros. La gente dice, no, es que mi abuelito se murió, eran de mi papá, entonces la gente no le interesa, no tiene como esa conciencia. Y inclusive me he encontrado gente criticándome, no, pero los libros ya no. Le dije, acompáñeme a una zona rural donde los niños no están tan contaminados de la tecnología y le lleva a uno libros, le piden Biblias, revistas, bueno, mucho curioso. Es un material que vale la pena. Entonces… Qué bueno, sí. Diego, además porque don José prácticamente perdió la noción.
Entonces eso da cuenta de que es muchísimo, son muchísimos libros los que ha sacado de la basura. Como ¿sí? esas haciendas y esas fincas que ya no saben cuánto ganado tienen. Algo así es más o menos, ¿cierto, José? Sí, sí. Lo de José sí es bonito. No, y además quisiera, yo imagínese, duré 26 años conduciendo un camión de basura y prácticamente conozco a Bogotá como un antropólogo, porque he estado en el norte, en el sur, conozco todo Bogotá, he recorrido casi todas las calles con el camión. Y imagínense que sé lo que los bogotanos botan a la basura, botan la madera, que la madera deberíamos también tener un sitio de acopio para hacer muchas cosas con la madera. La gente botan las ropas, botan la licuadora, las lavadoras, todo lo que nos sirve en eso. Afortunadamente están los recicladores, que… Claro. Qué bello trabajo que ellos hacen, ellos deberían de verdad ganarse también un honoris causa porque es la mejor labor. Sí. Y es que yo creo que también es un tema de cultura ciudadana, ¿no? Porque claro, en muchas entidades, acá en RTBC y en otras partes donde uno frecuenta, están separadas las canecas para uno hacer el buen uso de los elementos. Y yo creo que eso lo ve usted a diario también, José, en las calles, pues está la posibilidad de hacer eso. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Cuál es su percepción en las calles, pues? Bueno, tenemos algo en común todos que estamos diciendo, es que no hay conciencia. Primero, lastimosamente los países latinoamericanos, no hablemos de tercermundistas porque no somos países en potencia, pero no lo hemos explotado. Pero digamos… Lo que practican los países, digamos, europeos o otros lados, cuando llega acá a practicarse eso, ya ha pasado ya muchos años. O sea, aquí llega uno a empezar a poner cosas que ya se han pasado durante tiempo. ¿Sí? Y hasta ahora estamos implementando, como decía aquí nuestra compañera, que ya estamos empezando a tomar conciencia. Es como cuando se descubre un cáncer que ya está en metástasis, es que se dice, cuando ya está a explotar. Esto se hubiera podido solucionar si hubiéramos descubierto la enfermedad a tiempo, pero dejamos que pasar hasta que ya se vio los dolores, ya se vio todo, y ahora toca meterle el químico, la quimioterapia, y nos va a doler. Nos va a doler para que nos sanemos, pero pues toca aguantar un poquito de dolor, toca poner el esfuerzo, decir, bueno, vamos a separar, vamos a reducir esto, vamos a sacar la basura el día que es, vamos a tratar de consumir menos, porque doña Juana, si llega a explotar, nos pasa lo de hace 20 años, 25 años atrás, que sí, la ciudad quedó en caos. Entonces, creo que falta conciencia, falta educación también, y la gente pues no le importa, dice, ah, esto no sirve, lo tira, y ven, digamos, estos trabajos, como pocos, como superficiales, como que eso no son trabajos que no tienen importancia, pero son muy importantes. Lo que decían, el trabajo del reciclador, el trabajo de nosotros como barrenderos, el trabajo aquí de nuestra amiga Jessica, haciendo abono, abono, pues reutilizando todo lo que se da para doña Juana. José, entonces, perdóneme, ¿cuántos años lleva usted como barrendero? Tres años. ¿Qué hacía antes? Trabajaba en pintura, construcción… ayudante electricista, mensajero, de todo. De todo, un día de trabajo, usted llega. Y José, ¿se imaginó en algún momento o tenía esa idea de conciencia por el planeta? ¿Venía con usted o se la encontró cuando se encontró la basura? No, sí venía un poco, pero no así, o sea, pues decía, bueno, hay mucha gente haciendo videos, haciendo campañas y no les hacen ni caso, pues a mí que van a escuchar, pues uno hacía lo de uno, pero pues uno dice, no, pues yo soy uno siempre, otro más que por ahí habla y nadie lo escucha, como decía nuestra amiga ahí, Jessica, que somos un… contra la corriente, un pececito contra el mar ahí. Y es así, una vez se le dice, ah, pero ¿qué es? ¿Qué para eso se paga? Cuando uno decía a la gente, no, tire basura al piso, uno no estando en el trabajo mío. Para eso paga, para eso, para eso uno paga un recibo, para eso tal cosa. Entonces, bueno, entonces sí, esas cositas. Cuando entré a trabajar fue que ya me di cuenta de la dimensión tan grande. Hablando de la basura, por ejemplo, en estos 3-4 meses que han pasado este año, el acueducto empezó a hacer limpieza antes de las lluvias. Sacaron 170.000 toneladas dentro de las alcantarillas, no afuera. Eso no nos corresponde. El acueducto sacó 170.000 toneladas de basura. Perdóneme, esa es la que uno bota el papelito al piso y las aguas lluvias lo llevan. Y esa es la que no barremos nosotros. Si no supiéramos cuánto, sí. Entonces encontraron 170.000 toneladas dentro, taponando las alcantarillas. Por eso la cesta con 30 colapsó hace un mes, dos meses, colapsó porque sí, señor, se devolvió recuerdo todo. Encontraban canecas, pañales, tapabocas, encontraban madera, todo taponando el alcantarillado. Y lastimosamente Colombia, bueno, Bogotá, No tiene una infraestructura de alcantarillado súper moderna, todo es el antiguo alcantarillado. No estábamos preparados para todo lo que se ha venido, tanta gente que ha venido a vivir acá, no se estaba preparado. Entonces, de un momento a otro, si siguen construyendo y no hay una infraestructura y nosotros nos reducimos, puede colapsar la ciudad. José Byron Loaiza Molina es, pues como él siempre se ha referido, es barrendero. Pero ustedes se dan cuenta básicamente cómo habla.
y es sencillamente una persona que motiva, que envía un mensaje, que invita a reciclar, a tener conciencia por el ambiente, por la ciudad, por el país, en fin. José, pero de algún modo yo creo que lo que usted ha ganado es que se le escucha muy honesto, que su mensaje llega. ¿Lo han buscado de pronto de alguna alcaldía, algún distrito, alguna ciudad, si no sea la ciudad capital, justamente para que empodere usted estas campañas, para que lidere? O sea, yo no sé, yo le creería un tantico más que algunos funcionarios. Bueno, gracias por esas palabras. Bueno, yo creo que la gente busca cosas reales y yo pues siempre… ¿Pero no la han buscado, José? No, la Ay, verdad búsquenlo, no, por favor. Ha pasado unos proyectos, pero o sea, no hay como ese apoyo. Muchas veces se apoya cuando hay, como usted dice, plata detrás, de por medio, o hay beneficios, lastimosamente es así. Ah, yo no dije eso, José, pero no, sí, no, tiene razón. O sea, no estoy hablando de lo que usted dijo, o sea, usted dijo pues que hay personas que no son honestas. Yo no estoy hablando de que todo el mundo sea deshonesto, no. Lastimosamente en Colombia, en muchas partes… Todo tiene que ver con contactos y con plata de por medio y la gente dice, bueno, ¿y cuánto voy a ganar yo ahí? ¿Cómo va a ser esto? Entonces uno como que la gente no tiene amor por lo que está haciendo, amor por su ciudad, amor por muchas cosas. Pero pues esto es sin echarle vainazos a nadie, no, solo digo lo que uno es. Es una realidad, sencillamente, es una realidad, Diego, que valdría la pena aprovechar este tipo de personajes, don José, Jessica, José, que yo creo que con su labor, con su ejemplo, pues llegan, Diego. Sí, no, sin duda, y por eso iba a preguntarle a Jessica… ¿cómo ha sido la recepción también, no solo aquí las personas en Bogotá, sino las personas del campo, en donde pues se están viendo beneficiadas con los productos que llegan de ese reciclaje que se da aquí en Bogotá? Bueno, yo los contextualizo ahí un poquito. El programa hace la recolección de los residuos orgánicos y cada tercer mes, ahorita en el mes de junio y de diciembre, el abono producto de la transformación de esos residuos vuelve al campo. Bueno. Para los campesinos ha sido, o sea, es como Jessica home run, porque la gente… en Bogotá, o sea, bota una cantidad de recursos que nosotros necesitaríamos aquí para producir nuestro Jessica, propio abono. Perdóneme, entre ¿cuáles de ellos? Por nombrar cinco, de esos productos que podemos reutilizar y que le sirven mucho a la población campesina. Bueno, el café, yo creo que Colombia es el país que más consume café. Esa borra del café que queda bien sea en la greca o en la cafetería que uno tiene… ¿El cuncho del café? El cuncho. Sí, porque si no, yo no entiendo. Jessica, a mí háblame claro. Listo, no, me salgo de tecnicismo, perdónenme. El cuncho del café es uno de los insumos geniales para cualquier proceso de compostaje. Uno, pues porque se degrada muy fácil. Segundo, pues porque es un repelente natural de muchos insectos para las plantas y demás. Entonces, uno ese. Segundo, uno que es un mito gigante que se tiene en el mundo del compostaje, que son las cáscaras de naranja y las cáscaras de limón. Usted le pregunta a alguien que está arrancando con el tema del compostaje y dice, no, yo eso lo mando a la basura porque es que eso no se puede compostar. Y uno es como, no, o sea, la naturaleza es tan sabia que genera un equilibrio. Usted no va a hacer un proceso de compostaje solo con cáscaras de naranja. O sea, sí. Eso le va a meter las semillas del melón, le va a meter a eso la semilla, todo. Del aguacate, todo. Sí. Entonces, es un equilibrio. Esas cáscaras del desayuno, las cáscaras de huevo que uno dice, esta vaina nunca le pasará nada, las cáscaras, las semillas del aguacate, que la gente es como, Jessica, usted se tiene mucha fe, si cree que eso algún día le va a pasar algo, y soy muy feliz cada tercer mes mandándole el videito cuando la pepa ahí se me deshace en la mano. Ajá. Entonces, en realidad, es el 60% de los residuos que nosotros actualmente cogemos y es como… Toda la vida he hecho esto, 30 años, una bolsa negra, pues allá se tiene que ir. Pero son ese tipo de residuos los que son supremamente bienvenidos para un proceso de compostaje en la ciudad y en el campo. Jessica, yo puedo negociar el tema de la paciencia, o sea, puedo comprometerme aquí con los usuarios de la pública a ser paciente, pero yo vivo en un apartamento, una canequita por ahí en un rincón, me va a valer a feo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué hago con ese compostaje, con ese material orgánico? Cuando nosotros arrancábamos nos llamábamos Reciclo sin Excusas y le quisimos poner así porque es que nosotros empezábamos a botar el carreto con todo el amor que le tiene uno cuando se monta en esto y arrancaba un listado de peros que uno decía, pero la gente ¿de dónde saca tanto pero? No había inconveniente, pero que usted me ponía, pero que yo se le solucionaba. Mi intención era venderle la idea, no mi compostera y demás, sino que usted se llevara eso y por la mañanita cuando hiciera sus huevos fritos era como… Jessica, no, pero espere, vamos a hacer la tarea y voy a separar. Claro, han sido muchos los retos, las personas pensar que la basura, la bolsita que usualmente uno saca a la calle y piensa que se desaparece, porque ese es el chip que tenemos, se desapareció, me va a generar esos malos olores que me trae el recuerdo del camión de la basura. Con base a eso, nosotros les hacemos la entrega de aserrín, es material seco. Ajá. Entonces usted cada vez que en la tardecita ya terminó de colocar el último residuo, usted coloca una capita de aserrín y eso es magia.
O sea, no le va a oler absolutamente nunca nada, incluso tienes como un olor a madera, el proceso de separación que usted hace en su casa. La madera sí es rico, es muy exacto. Agradable. Entonces, lo que hemos hecho es generar el proceso más sencillo y más eficiente para que usted en su casa no tenga ningún pero y diga, sí, o sea, ¿qué más le pero le saco a esta mujer? Finalmente es un proceso de separación que puedo tener en mi hogar. Cuando uno hace, digamos, cuando uno ya empieza a trabajar esas cosas, empieza cada vez a encontrarse, imagino yo, más material que puede ir a esa caneca de compostaje. ¿Restos de pronto de comida van o no van después de cocinarse? ¿Huesos de pollo, por ejemplo, que no debería ir en esa caneca, Jessica? Bueno, pues actualmente les puedo igual decir que lo que después único… Igual tiene que a mi casa ayudarme, pero… Claro que sí, lo haremos con el mayor de los gustos. Nos reta y nos gusta mucho a esas personas que dicen, yo quiero hacerlo, Jessica, pero espere, vamos de a poquitos. Y evidentemente sí, cuando les digo que el 60% es porque los residuos cocidos, a pesar de tener un proceso con sal, aceite y demás, mantiene su característica de ser un residuo natural, entonces son supremamente bienvenidos. Los huesos de los pollos, del pescado y demás, ajá, pueden compostarse, pero pueden compostarse a gran escala. Yo les digo, okay, no lo composten en la casa, no vayas en el proceso porque van a aparecer un arqueólogo cada tercer día volteando, porque el hueso se va a quedar ahí. Es un aporte de calcio gigante para un proceso de compostaje, pero hay cosas que pueden compostarse a gran escala como eso. Entonces van todos los residuos orgánicos crudos, los cocidos, las verduras que se quedaron allá olvidadas en el fin de la nevera y demás, pueden ir. Lo único que no puede ir en el proceso actualmente de compostaje que nosotros hacemos son las heces de las mascotas. Tienen un proceso de patógenos muy complejo, entonces no. Okay. Incluso el cabello humano, si no es tinturado, el mío no cala, pero si no es tinturado puede ir dentro del proceso del compostaje, los del perro, el barrido de la casa. Entonces lo único que en realidad no puede ir es todo eso que va en la cesta del baño, que tiene un tema de patógenos y demás, pero el resto es casi todo que bienvenido. Jessica Rivas, directora ejecutiva, CEO de Más Compost y Menos Basura. Jessica, ¿cómo se financian? ¿De qué viven ustedes? Vivimos del profundo amor que tienen las familias composteras. Y si hoy me están viendo, yo soy unas fans de ellas porque son las que han hecho posible que este proyecto crezca y salga adelante. Cuando arrancamos éramos dos pelados, don José nos conoció en una bicicleta con un baldecito a cada lado, soñando en poder darle una oportunidad de residuos a Bogotá. Nos financiamos gracias a las familias, ellos pagan una mensualidad de 40.000 pesos, eso incluye las cuatro recolecciones, talleres mensuales en sostenibilidad, cada tercer mes vuelve a su casa o 2 kilos de abono o 1 kilo de alimentos de origen agroecológico de los campesinos que ya hablábamos. Entonces se financia con el amor inmenso que tienen las familias a este proceso y a este proyecto. O sea, si uno entra en su programa, nos vamos a ver cada 3 meses. No, nos vemos todo, su merced no sabe dónde se ubique actualmente, pero su ruta puede ser los lunes. Todos los lunes los vamos a visitar, le recogemos su recipiente, pues le digo 4 recolecciones al mes, y cada tercer mes, sí, muy posiblemente nos veamos, voy a ir a hacer entrega de cosechas y le entrego los 2 kilos de abono para que su merced o abone la huerta que tiene en casa, la matica eterna o la sábila que tenga detrás de la puerta, o el jardín del conjunto, el parque con el que ha convivido toda la vida. Yo podría entrar en ese proceso que me recojan a mí y le lleven el abono a mi tío, que tiene un huerto pequeño en su casa. Totalmente. Mire que eso ha sido otro reto, y me tomo un segundito la palabra, cuando adelante, le devolvemos Jessica. El abono a la gente, es como, Jessy, ¿y esto qué? ¿Qué hago con esto? Es la desconexión tan gigante que tenemos de un proceso tan natural. Entonces, oye, mira, eso sirve para que su merced plante su primer tomate. Wow, ¿cómo así voy a poder tener tomates? Venga para acá. Y empezamos a llevar a las personas a otro tipo de acciones sostenibles. Entonces decimos que Más Compost incluso es ese sí primer paso hacia la sostenibilidad. Jessica, ya me convenció. Ya me convenció. Bienvenido a la familia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿En dónde me inscribo? ¿Qué hago? Bueno, los esperamos en www.mascompost.org, hay un formulario sumamente sencillo, los va a contactar uno de los asesores, va a solucionar todas las preguntas habidas y por haber que todos son… Todos los peros. Todas las preguntas, inquietudes que tienen, y les hacemos la entrega del recipiente, una guía completamente… fructífera, no solamente porque tiene los residuos orgánicos, sino que hemos podido encontrar en Bogotá todas las organizaciones que atienden otro tipo de residuos. La gente que fuma, que dice, pucha, bueno, me estoy envenenando yo, pero quiero dejar de envenenar al planeta. Hay una organización que se llama No Más Colillas en Bogotá que puede entregárselo. Tenemos a la gente de aceites dentro de esa guía, CDs, esferos, esos de mascotas. Entonces, lo que queremos es también eso, llegar a la gente que confía en nosotros, pero diga, mire, hay este mundo de gente acá atrás que se la está jugando por recuperar los residuos que muchas veces llamamos basura. No, fantástico, fantástico. Jessica Rivas de Más Compost. Más Compost, menos basura. Máscompost.org, sí señor. Más Compost con la T. Máscompost.org. Don José, José Alberto Gutiérrez de la localidad San Cristóbal, fundador, creador de la biblioteca La Fuerza de las Palabras, que nació justamente en la basura. Don José, ¿cómo ve usted al planeta? ¿Cómo ve a los colombianos, a los bogotanos? ¿Qué va a pasar con nosotros?
¿Cree usted que vamos a tomar conciencia en algún momento? Cantidad de preguntas, ¿no? Yo creo que va a tocar, o toca o toca. Yo quiero aprovechar para comentarles que en la pandemia yo me aislé aquí en Bogotá y me fui a un terreno muy cerca del Sumapaz y puedo contar que hay muchas personas que tienen una finca o que la cuidan o esto, y tienen que comprar la cebolla, la zanahoria, tienen que comprar todo, bajar al pueblo. Sí. Yo creo que nos hace falta también un poquitico más de esa cultura, porque yo fui y gracias a Jessica aprendí a compostar, lo hice, sembré papas, sembré habas, sembré alberjas, tallo, lechugas, repollos y zanahorias, un pilonón, y me la va a creer que durante todo el año de la pandemia me estuve alimentando con, no tuve que comprar nada. Todo en su huerta. Y con el compost. Yo creo que nos hace falta una conciencia porque hay personas que tienen una azotea, muchas cosas, y se están perdiendo todos estos espacios. Y yo creo que sí, porque yo inclusive a mis hijos les contaba, a mí me gustaría hacer aquí como un búnker y comenzar a hacer esto y esto, pensando en una posible guerra. Y fíjense que no fue una guerra, pero sí fue una pandemia, que si nosotros no estamos organizados, de pronto nos puede llegar algo que no sé qué pueda llegar, y si no estamos preparados nos puede pasar costo. Pero yo creo que sí, yo creo que esto toca meterle la ficha, y los colombianos tenemos que ponernos entre todos a cambiar, porque tenemos que dar ejemplo, y es el país más hermoso del planeta Tierra, y tenemos como, nos damos cuenta, nosotros cambiamos de una hora a otra, y de papa pasamos a tener naranjas, yucas, en una hora de cambio. Entonces somos un país muy riquísimo, pero yo creo que hace falta mucho trabajo. Y de algún modo estamos desperdiciando, Diego, esa riqueza. Sí, y como dice don José, pues ya no es ya nos toca. O sea, es una obligación. Sí. Y por eso, José, ¿cómo decirle a los bogotanos, específicamente donde usted acá labora? Porque muchas veces pensamos que lo que hacemos acá no le afecta a nadie más. Pero ¿cómo decirles que lo que estamos haciendo aquí, los residuos, el mal consumo que estamos teniendo, también le afecta a otras personas en todo el país? Bueno, pero falta de conciencia, y nos toca, como dice don José, nos toca, no tenemos esa educación de recolectar, de reducir, de ver nuestra ciudad bonita. Pero pues el mensaje que yo llevo primero es que nosotros nos limpiemos nuestro corazón. O sea, la base de todas las cosas, de que el mundo cambie, es primero nosotros y el amor. Porque sin amor no hay nada. Si usted no hace las cosas con amor, créeme que hace las cosas por hacer, porque me tocó, voy a reciclar porque sí, pero no sabe escoger, revuelve todo. O sea, ni siquiera ama su entorno. Sí, el amor es el que cambia todo. Las pequeñas acciones, como habían dicho por ahí, las pequeñas acciones producen grandes cambios. Lo que decía Jessica, algo pequeñito que hizo, ve allá donde va, y ha evitado que 200 carros lleguen al botadero Doña Juana. Eso es muchísimo, sí. Eso es muchísimo. Entonces creo que primero debemos tener amor, amor por el entorno, amor por el planeta, amor por lo que hacemos, para que las cosas fluyan. Si no, no hay nada. José, le voy a pedir un favor, y le voy a pedir también un favor a nuestro equipo de producción. Tranquilos, no va a ser tan grave, todos mantengan la calma. Arroba José Batero. En arroba José Batero ustedes encuentran muchos mensajes que José pues entrega con su uniforme azul, con su bolsita en la mano, con su equipo de protección, todo eso. Y él va entregando los mensajes que creo que calan. José, aprovechemos aquí que tenemos el sistema de medios públicos para que usted se imagine que está en ese momento y entregue un mensaje así bonito desde RTBC, el sistema de medios públicos. Creo que va en esta cámara, para que usted como que, miren, esa cámara. O sea, ahí bueno, lo dejamos, José, saque adelante eso. Recordemos que todo lo que sembramos, cosechamos. O sea, si sembramos desorden, contaminación… Pero José, usted, yo lo siento usted más fresco en arroba José Batero, yo lo siento más fresco. Aquí lo siento tenso, ¿no? Está en su mundo. Es que ahora sí, no existen las cámaras, estoy hablando de mi celular. No, pero recordemos de verdad que lo que sembramos recogemos. Usted no puede sembrar papas y recoger naranjas. Si usted siembra contaminación, si siembra odio, si siembra inconsciencia, pues eso va a recoger. El mundo le va a devolver eso. Hay una frase que me encantó en un concierto que yo escuché, increíble, que se me quedó grabada hace muchos años, que decía, es: el mundo nos ha dado todo. El mundo nos ha dado espectaculares océanos, bosques, mares, nos ha dado el alimento, nos ha dado cosas increíbles.
y nosotros le devolvemos lo peor. Destruimos árboles para cultivar coca, destruimos para sembrar minas, destruimos árboles para nuestro beneficio, matamos animales por placer, para vestirnos con una piel, con algo por decir, vea, tengo una piel de león en mi saco, lo que sea, y seguimos destruyendo. Entonces, ¿qué le estamos ofreciendo nosotros al mundo? Es algo de pensar. El mundo me ha dado cosas increíbles y yo, ¿qué le ofrezco? Colombia es un país increíble en recursos hídricos y naturales, pero como tenemos mucho, no nos importa. Pero el día de mañana las guerras en el mundo no van a ser ni por oro ni por petróleo, van a ser por agua y por otras cosas. Entonces, valoremos lo que tenemos y cuidemos y amemos nuestra ciudad y nuestro planeta. Ese es mi mensaje. Así es que José conquista a los usuarios en arroba José Batero. Porque Diego, no, el mensaje llega. Jessica, ¿le llegó el mensaje? No, total, total. Es que estábamos en la misma orilla. Don José, ¿le llegó el mensaje? Por supuesto. De hecho, felicitar a mi compañero porque ambos trabajamos en lo de la basura y sé lo importante que es. Y quiero aprovechar un momentico también. Cuando yo era conductor de basura, ¿sabe qué nos pasó? Habían personas que desde un tercero o cuarto piso, cuando no alcanzaban a sacar la basura, simplemente la sacaban y ¡pum! Estallaban la bolsa. Eso no, por favor, eso no se puede. Eso se agarra, hijo. Se agarra. Se agarra. Pero voy a meter ahí una cucharita pues para que tengamos conciencia de verdad. Es para declarar, todos los trabajos son dignos y dije al principio, mi mensaje no es solo hablar de, ah, míreme en barrera y dignifique mi trabajo, no, porque yo no estaba pensando en eso. Estaba pensando en dignificar el trabajo de todos, de ustedes como periodistas, de los camarógrafos, del que está detrás que nadie ve, de que se esfuerza día a día por hacer un programa excelente como este programa y muchos, y que a veces no se ve, que a veces solo trabaje, hágale, muy hablo, pero no miramos el corazón de esa persona, la excelencia con que lo hace, nunca le agradecemos. Quise como que la gente agradeciera la labor de cada persona. Y hay personas que le salen a uno y le dicen, ah, si usted quiere ser alguien en la vida, estudie porque se queda como ese simple barrendero. Pero ese simple barrendero aquí es está alguien. Dejándonos un mensaje. No tanto que sea yo, es alguien. Tal vez no tuvo estudio, pero es un papá, o es una mamá que está sacando adelante a sus hijos y dándole el estudio que él no tuvo. Es alguien. ¿Sí? Entonces a veces la gente no tiene conciencia de eso. O lo que dice don José, me ha pasado, llega y pasa un barrendero y tiran la basura y no es su merced, ya pasó el carro. Pues de malas, para eso se paga el aseo. Yo no. ¿Qué le toca hacer? Tener paciencia, ir a recogerla y no decir nada, porque si uno dice algo, el que pierde es uno y lo echan, porque el cliente tiene la razón. A usted, José, sí, total. A usted, José Byron Loaiza Molina, y a don José Alberto Gutiérrez, me tomo unos segunditos justamente para agradecerle a todos esos personajes que a diario recogen nuestra basura. De verdad que muchísimas gracias, a esta la oportunidad. Don José Alberto Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Antes de irnos, sí quiero, por curiosidad, el cuadernito, ¿para qué, don José? ¿Qué tenía ahí anotado? Bueno, ahí, que no se nos olvide, don José, a ver. Sí, no, primero que todo, pues agradecer, como dice José, yo y pienso que como todas las personas, hace falta difundir, y gracias al periodismo, fueron los que contaron mi historia y me sacaron y me han llevado, me conocen en todo el planeta. Y poderle comentar a las personas en todo Bogotá y en todo Colombia que no van a botar los libros, por favor, que pueden conectarse con el Señor de los Libros en Facebook y de alguna manera hacérnoslo llegar, que esos libros van a llegar a unas partes donde se necesitan. Y que cojamos la verdad más, tomemos más conciencia, pero tenemos que cuidar a nuestro planeta porque, como dije, y no quiero estar exagerado, pero nuestro planeta está comenzando a agonizar. Y todos lo sabemos. Yo cuando era un niño, imagínense, 100 científicos del mundo declararon en el planeta que estaba ya, tocaba comenzar a tomar rienda en eso. Pero fíjese que ya cuánto tiempo ha pasado y todavía ningún país del planeta ni ningún ser humano, no ha habido alguien evolucionado que diga no, nuestro planeta va a ser lo primero en nuestro hogar, tenemos que cuidarlo, porque yo hago maletas y me voy, pero todas las generaciones que quedan detrás, ¿qué pasa con ellos? Les tenemos que dejar algo bien para ellos, no podemos dejarles un planeta caótico e infrahumano. Y muchísimas gracias. A usted, don José Alberto Gutiérrez, más conocido como el Señor de los Libros, y lo ubican en Facebook como La Fuerza de las Palabras. Él tiene una biblioteca, una fundación que nació justamente recogiendo libros en la basura. Jessica Rivas, directora ejecutiva de Más Compost y Menos Basura, y la encuentran en www.máscompost.com.
con T al final, .org. Jessica, gracias por estar con nosotros también. Un último mensaje o invitación para reciclar, para aprovechar los desechos orgánicos. No, ustedes muchas gracias. No saben la felicidad que sé que aquí a todos nos da que este tipo de temas sean concebidos como un programa, o sea, que en realidad tengan esa importancia y lo puedan hacer llegar a todas las personas que nos ven. La invitación gigante, por favor, pueden ser menos basura. Hay más de 7 maneras de aprovechar esos residuos orgánicos que generan en la casa. Entonces es momento de quitarnos todos esos peros y esas excusas, de pensar que la basura desaparece, de pensar que se puede quedar todo en la casa menos la bolsa de la basura. Por eso pasa lo que el señor José nos comenta. Entonces es momento, no hay un mañana, es el único planeta en el sistema solar en el cual lo que denominamos basura puede alimentar la tierra de los alimentos que nosotros consumimos. Entonces invitados a hacerlo con nosotros o con los miles de programas y procesos que existen en Bogotá y en el mundo, para evitar pues más consecuencias ambientales y una bomba de tiempo, como lo comentaba el señor José del Botadero Doña Juana. Entonces, de verdad, muchas gracias por generar estos espacios y por la invitación. Aquí vamos a cerrar, Diego. Nosotros no vamos a cerrar, vamos a encargarle esa tarea a alguien que sabe de medios y todo eso. Diego Cuervo, gracias. Gracias a usted, Juan Ricardo. Una vez más. Y pues ya que estamos de agradecimiento, también quiero enviarle un saludo y un agradecimiento enorme a Jan Ramírez, a Zuleni Ortega, a todo el equipo técnico y humano que hace posible que estemos. Al equipo de Vivian también, camarógrafo, gracias. A todo el equipo técnico que hacen posible que estemos acá con este programa. Esto es, José, Opinión en la Radio. De RTBC, el Sistema de Medios Públicos. Por favor, ustedes piden el programa bien cortico. Ahí lo dejamos, Diego, José, con esa cámara para que despida, por favor. Bueno, nos despedimos aquí en Opinión de la Radio, esperando que estén bien. Sigan esta transmisión, sigan el programa, buenos temas, buenas entrevistas y recuerden que la vida es una sola, así que disfrútenla, sean felices y amemos nuestro planeta. Gracias por la invitación y estar ahí con nosotros. Muy bien. En Radio Nacional de Colombia, un espacio para el análisis de los temas coyunturales del país, la actualidad, la cultura, los territorios, nuestras comunidades, el medio ambiente y los temas que a usted le interesan. El espacio donde se encuentran las voces de los protagonistas, de las regiones de Colombia, del mundo, analistas y ustedes, los usuarios de la radio pública. Opinión en la Radio. Por el Facebook Live de Radio Nacional de Colombia, radionacional.co y la app Radio Nacional de Colombia en la opción La Radio se ve, con Juan Ricardo Pulido y Diego Cuervo. Esto es Numeral Opinión en la Radio.